transmitiendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. Necesita un recordatorio. El fútbol es un deporte lleno de imprevistos y por eso nos encanta. Esa jugada si no la interrumpen. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Se lanza al ataque. Balón directo a la banda. Thank you.
había hecho una última advertencia, pero no recapacitó. Vamos, que no sé de qué se queja. Pero la defensa estaba muy bien, francamente, hay que reconocerlo. ¡Falta! ¡La acción ha sido clara! Bueno, si recordamos el partido de la ida, este está siendo mucho más igualado. Estoy de acuerdo. Da la sensación de que la dinámica puede cambiar en cualquier momento. Ninguno de los dos equipos ha marcado. 0-0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Quiere alegrarse que el juego está terminando, sin duda. O sea, parece que le tiene tomada la medida del partido. Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. Tienes que evitar dar tiempo o espacio con el balón, a toda costa. Esa que hemos visto es una forma de impedir ambas cosas. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Semejante atracón de balón, para nada.
desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Y consiguen despejar. ¡No avanza con decisión! ¡Ese disparo iba dentro! Alexander González cambia el juego. Lleva el pase al hueco con toda la intención. Y la dirección perfectas. Alexander González busca jugar con la línea de ataque. ¿Podrán sobreponerse ahora y adelantarse en el marcador? Thank you.
poner a nadie, y menos a un compañero. Hay que recuperar esa bola. Más hacia el costado. ¡Y la cuelga! ¡Cuelga de nuevo el balón! Se acaban los primeros 15 minutos de la prórroga. Los equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo. Y es evidente que aún tiene cosas para ti. Pero ¿quién tendrá más? Ya veremos. Balón al carril. Sale de la presión. La defensa desbarata la ocasión. Y vuelve de nuevo. Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar. Creo que no es necesario que nadie le explique la importancia de esta presión, ¿eh? La expresión de su rostro lo dice todo. Alexander González. Está siguiendo el planteamiento del juego, todo con la patente. Y es que ya se lo ha aceptado varias veces, Solo le falta un poquito de suerte de cara al gol. Alexander González. Intenta superar la defensa por abajo. La desquita a través de la defensa. El árbitro pita el final y tenemos que irnos al baile de los penaltis. La verdad es que los puristas del fútbol afirman seguro que los penaltis no son la forma ideal de resolver un partido, pero aquí están. Todo está aquí ya, la habilidad y la suerte. Terminó la segunda mitad de la prórroga y los jugadores están reventados. Ahora hay que encontrar fuerzas de donde no las tienen para lanzar los penaltis. Y los especialistas parecen buscar dentro de sí mismos la concentración necesaria. ¡Y la paró! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? ¡Gol! ¡La tiró al centro! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Si marca, serán dos goles de ventaja, lo que tranquilizará a sus compañeros de equipo. ¡Y no falla! Dos mejor que uno, que decía mi papá. Pierden por dos, así que tienen que marcar para poderse meter de nuevo en el... El portero se queda hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. El lanzador no golpea mal ahí, pero el mayor mérito es del portero, que hace una buena parada, ¿eh? Y no deja que sus nervios le presionaran, ¿eh? Se acerca al punto de penalti para lanzar el cuarto. Nunca perdió el control de sí mismo desde que...
cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandar. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No hay peros que valgan, no puede permitirse fallar el lanzamiento. Siguen vivos en el partido. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Si marca, será el héroe del partido. Parador providencial el portero. Hemos entrado en la muerte súbita. Un tropiezo y bye bye. ¡El portero está increíble! El portero ha debido leer el pensamiento, ¿eh? Sabía perfectamente dónde iba la pelota. La cuestión es sencilla. ¿Estará a la altura? Puede ser el tanto de la victoria. Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo. Quiso meterlo por el centro, pero no engañó al portero, que no se movió y lo paró fácilmente. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! El fútbol siempre te da sorpresas. La victoria en el partido de ida no le sirvió de nada. Ronda de hoy, a fría de la competición a el Barcelona. Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Está intentando cerrar el partido y de momento lo consigue.
Chimo Navarro. Va a tener que hacerlo solo. Mete bien el pie y roba. Hay solo contacto y por tanto falta. Intenta colar ese balón. ¡Y gol! ¡Gol! Pidió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. Ese ataque que me encanta, 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Ha bajado muy bien a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además, voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Debería mentalizarse de que podría quedar medio partido por jugar. Si es un punto, sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé, pero la paciencia es una virtud del fútbol. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Ya un hueco importante. Es imposible colocarla mejor. Le pegó el balón sin mirar la portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Ahora deben rematar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero no deberían ser capaces de controlar el marcador. Salir.
anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Venga hacia la banda. ¡Allá va el centro! La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero agazaparte en tu campo conlleva otros peligros, ¿eh? ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, ya que la presión flojea si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una invitación a que el adversario provesore. Thank you.
Cuenta con dos hombres amonestados. Sabido tampoco parar al rival. Barcelona ha estado muy tenso, ¿eh? Como si tuviera miedo de perder delante de su afición. De todas formas, ha sido una derrota, yo creo que bastante clara. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas. Thank you.